yo podríamos navegar, tener en los bolsillos solo la arena del mar. Recorrer las costas, tú y yo podríamos despegar, dejar que el pensamiento salga. Vivimos en un territorio único y asombroso. El nivel de abundancia natural que posee el bioma que existe en Chile resalta a nivel mundial y surge fundamentalmente gracias a los bosques. Estos ecosistemas son los más abundantes y resilientes en la Tierra. Son el hogar de la mayoría de la biodiversidad. Son los pulmones del planeta y generan los canales de agua que conectan el océano con la superficie terrestre. A ellos les debemos incontables beneficios, desde el aire que respiramos y las lluvias que caen cada invierno, hasta los ricos suelos agrícolas que permiten las recolecciones que nos han alimentado desde siempre, la madera que ha permitido cobijarnos y la medicina ancestral y moderna. Los bosques son los sistemas vivientes que han permitido la evolución de nuestra especie. Y así han determinado el desarrollo de nuestros cuerpos y almas. La zona centro y sur de Chile es un lugar único en el planeta y podría considerarse como la tierra de los bosques. Toda esta zona geográfica, hasta antes de la intervención colonialista europea, estuvo completamente cubierta por un entramado de bosques ancestrales, pureza que aún logramos encontrar intacta en muchos rincones alejados de los campos y las grandes ciudades. Cuando dejamos atrás las primeras comunidades de menudos bosques en los recovecos del desierto de Atacama, comienza poco a poco a brotar en el paisaje septentrional de la zona central el bosque esclerófilo, adaptado perfectamente al clima mediterráneo que caracteriza esta tierra, con inviernos fríos y veranos cálidos y secos. Así nos encontramos con los quillayes, los boldos, peumos, bellotos y espinos. Junto a estos, la palma chilena, llamada cancán por los ancestros, la más austral y milenaria del Cono Sur. Siguiendo hacia la zona más austral, en los paralelos que rodean al río Maule, se vive una zona de transición entre el bosque esclerófilo y la selva fría.
proliferan entre las cordilleras de la costa y de los Andes variadas muestras de bosque templado. Resaltan los gualos, junto a los cipreses, robles e incluso coigües en sectores cercanos al agua. Son los Andes los que se cubren de notofagus. De manera similar, engalanando la costa, encontramos ruiles y queules, acompañados de pitaos y olivillos, los que anuncian la selva fría que asciende por la costa al sur. Una mixtura de bosque caucifolio y siempre verde de cordillera, que se entremezcla con las últimas comunidades del ecosistema característico de los valles centrales. Un poco más al sur, en medio del manto opaco generado por la lava de los volcanes, en la sagrada tierra pehuenche, se alza, rasgando el cielo, el milenario y ancestral Pehuen. Por milenios, este árbol ha alimentado generaciones de los humanos nativos de la zona. A ellos los acompañan en las alturas las lengas, ñirres y coigües. Mientras descendemos hacia los valles centrales, el dosel se cubre por pellines de roble, mostrándose un bosque de clima templado que cada otoño se tiñe con los hermosos e innumerables tintes que sus hojas otorgan. A medida que el agua comienza a hacerse más abundante en dirección al círculo polar, ecosistemas lacustres, ribereños y costeros dan origen a una comunidad de plantas siempreverdes, con gigantes ulmos, tepas y olivillos, trepándose en ellos una multitud de lianas y epífitas, cubriéndose cada trozo del bosque y orquestando de esta forma una selva genuina y fría, quizás el clímax de la naturaleza en el continente austral. Y así, cuerpos de agua se hacen cada vez más inmensos, hasta que la tierra comienza a fragmentarse en archipiélagos e islas, mostrando las cicatrices de la glaciación y resultando en una Patagonia estrecha, donde los ecosistemas culminan en un bosque frío y ventoso, rodeados de hielo y mar en el extremo más meridional del continente. En todos estos lugares, la energía de la naturaleza se ha manifestado siempre en total abundancia. Es el ejemplo vivo de la fuerza que tiene la tierra de impulsar los brotes de unas cuantas hierbas a convertirse en todo un bosque. Hola, mi nombre es Ricardo. Hace 10 años que me dedico a la bosquicultura y junto a amigos y amigas nos nace compartirles los conocimientos y enseñarles acerca de los bosques comestibles. En este documental aprenderás acerca de la historia de la agroforestería desde nuestros ancestros. También conocerás acerca de la teoría y la ecología de los bosques comestibles. Te mostraremos diversas frutas y diversas plantas con sus usos y funciones. Aprenderás a cómo implementar y mantener un bosque comestible, y además visitaremos diversos proyectos y experiencias en distintos lugares de Chile. Y todo esto para poder transmitírselo a las futuras generaciones.
Un lazo íntimo entre el humano y la naturaleza ha sido siempre moverse a recolectar nuestro alimento y otros elementos que podamos encontrar en el entorno silvestre, principalmente para nuestro bienestar. Claro. Sí, desde niño yo veía, digamos, el tema de aprovechar, digamos, de aprovechar los servicios que te ofrece el bosque, ya sea la alimentación, el agüén o el remedio que te ofrece ante cualquier enfermedad, y también una cosa no menor que es la ruca, la casa, digamos, la casa mapuche, esa siembra de todo el producto del bosque nativo, el pitranto, cosas que también se están extinguiendo y quedan pocos. Entonces, muy importante el tema, digamos, del bosque nativo para nosotros. Antiguamente, cultivar en el bosque fue la forma más tradicional de hacer agricultura. Es lo que se conoce hoy como agroforestería ancestral, que es simplemente la manera de aprovechar los frutos que nos entrega la tierra con un poco de manejo de nuestra parte. Estamos en el bosque. Ha parado mucho. Adentrándonos en el bosque. Bueno, que estamos grabando. ¿Qué es esto? ¿Esto no viene? Oh, eso es lo más rico. Claro, tú puedes venir con toda confianza a sacarla. Está muy pequeña ahora ya, porque está muy... Algo que encuentro bonito acá de Chiloé, que no se da tanto en mi zona, que la vida del campo igual está bien relacionada a la recolección, recolectar frutos, ya sea como del bosque natural, nativo, y lo que es todo esto, pues. Sí. Como que se genera un ecosistema. Igual es trabajo recolectar, pero una vez que están dando, después uno no se tiene que preocupar más, pues. Claro, porque como son los jardines, como yo le digo, los jardines salvajes, uno no está preocupado de que esté todo ordenadito, que esté todo cuadradito, sino que simplemente es que produzcan. Es para los abuelitos. Sí. Y para los niños. Bueno, el radal igual, por el radal que tengo ahí también. Nací en el seno de una familia de campesinos. Mi origen es de campesino también. Allá en las Islas Canarias, mis abuelos, tanto por parte de padre como por parte de madre, eran agricultores. Y específicamente y principalmente viñateros. Hacían vino. Y yo nací en ese entorno, me crié en ese entorno, y recuerdo que me crié en un lugar donde había muchas frutas, ¿no? Y yo de niño fui muy feliz, porque me acuerdo que me iba al campo, salía afuera y encontraba variedad de alimentos, me subía a los árboles y me encantaba. Era muy feliz porque había alimento abundante, incluso en unos tiempos más difíciles y complicados. Considero que es algo bastante importante, es como una tradición que se ha sostenido en esta zona, precisamente por la disponibilidad del fruto silvestre. Existe en esta zona la presencia de la murta, que es una planta nativa, la cual es recolectada tradicionalmente y utilizada desde siempre. También la fabricación de fermentos con la murta, antes se producían chichas con algunos otros frutos silvestres, como es el chupón,
que también es un fruto que se recolectaba antiguamente. Y esto vino a combinarse con los cultivos frutales que introdujeron en algún momento los primeros colonizadores de esta zona y trajeron muchas variedades de manzanas de zonas de Europa como Italia y Alemania principalmente, y España también, obviamente. Entonces también se fue ahí generando una amplitud de la diversidad de frutos disponibles en la zona. Se llegó a descubrir que todas las culturas en el mundo asociadas al bosque practicaban esta forma de agroforestería, siendo uno de los vestigios más importantes que fundamentan la bosquicultura. Sin ir más lejos, aquí mismo en Chile, está descrito por los primeros cronistas europeos cómo los mapuche practicaban este tipo de agricultura en el bosque. Ellos fueron los bosquicultores originales de este territorio. Tradicionalmente la gente ha salido a recolectar lo que naturalmente había, en las quebradas, en los montes, y eso era parte de la vida de la gente, ¿no? La recolección de la murta, la mutilla, la recolección de los hongos, la recolección de la fibra vegetal, la ñocha para la cestería. Son recolectores. Y la gente eso lo tiene todavía muy integrado. ¿Sabía las flores del copihue? Veo las flores muy excelentes. La blanca y la rojita está saliendo. Miren los copihuitos. Sí, colgaditos. ¿Para qué ven? Colgando. Ay, pero esa copihue sí que. Ahí sí que me partió en dos porque no me dejó bueno para nada. Con el copihue tan lindo, mire. ¿Por qué? ¿La partí así o la partí así? No, completa. Claro, se podría quizá asimilar que es una expresión más de lo que es la huerta mapuche, que es un formato de cultivo siempre diverso y con plantas perennes, donde siempre estaban presentes las plantas medicinales. Entonces la huerta en Chiloé también es un sistema que utiliza las plantas perennes para establecer los espacios y que luego lo van diversificando y le van agregando cultivos anuales como las papas, las arvejas, diferentes legumbres, habas. Desde siempre yo trabajé la huerta, desde mi madre que me enseñó a cultivarla hasta los días de hoy. Pero siempre he ido cambiando el lugar de mi huerta, no me he quedado en un solo lugar por el hecho de que siempre me ha interesado plantar árboles y por protegerlos siempre los plantaba dentro de la huerta. Entonces al poco tiempo la huerta ya se convertía en un bosque, ya no había espacio para las plantas pequeñas como las zanahorias, las lechugas, las beterragas, que era lo que uno cultivaba dentro del huerto, los ajos. Entonces para eso no había espacio, entonces lo único que hacía era cambiar el lugar. Entonces fui pasando de un lugar a otro y voy en este momento como en el quinto lugar espacio para huerta. Y todas las he ido transformando en bosques comestibles, árboles frutales, árboles que adornan la huerta, qué sé yo. Entonces voy así paso a paso. Y ya voy como en la quinta huerta en mi vida. El término bosque comestible, que también se conoce como bosques de alimentos, jardín comestible o jardín forestal, incluyendo a la agricultura sintrópica, es tan solo una conceptualización y adaptación moderna de los huertos caseros que han existido en todas las culturas ligadas al bosque. En las últimas décadas del siglo pasado es cuando surge el concepto de bosque comestible en diversos lugares del mundo, ligado a la permacultura y a la agroecología, con un gran enfoque en la producción sostenible de alimentos y materias primas, y teniendo además un respaldo desde la ecología y la ciencia, lo que ha permitido conocer las peculiaridades de las plantas y sus grandes beneficios para el ecosistema. Los bosques comestibles y la agroforestería han venido a ser como una conceptualización de algo que de una forma u otra ya estaba presente, que siempre ha estado presente en la agricultura, diría, del planeta, de todo el mundo. O sea, en todas las regiones donde se practica agricultura, la gente tiene nociones de cuán importante es la diversidad en un diseño, en un espacio.
Y eso siempre ha estado presente. Y hoy en día el conocer estos conceptos ha sido un reconocer también la importancia, lo complejo que puede ser un poco, porque es una materia bastante amplia. Todo lo que puede abarcar la agricultura, la agroforestería, son conocimientos bien, bien amplios. Entonces, hoy en día el concepto de bosques comestibles como que cuaja toda esta información en esta temática, en este sistema de diseño que nos ayuda a generar beneficios ecosistémicos y beneficios directos para las personas. Para nuestro sitio acá, para la familia, ha sido algo, honestamente ha sido algo como nuevo, pero a la vez como que ya lo reconocen y ya se dan cuenta. Mi madre sabe que lo que tiene ya no es una huerta anual, sino que ya es un jardín con árboles que probablemente se van a quedar ahí décadas. Entonces como esa comprensión también es súper interesante. También creo que los bosques comestibles en cierto modo nos enseñan a ver cuán la escala de temporal en la que se desarrolla la vida humana, y eso también es algo bien, bien rico. Uno de los ecosistemas productivos más ejemplares en el clima templado es el bosque comestible que ha creado Martin Crawford en Inglaterra. Su bosque comestible comenzó a establecerse a comienzos de los años 90, donde ha venido investigando acerca de una gran diversidad de plantas útiles y funcionales para la agroforestería. Hoy en día, este lugar ya es un ecosistema maduro, donde la naturaleza hace la mayor parte. Before I got into forest gardens, I was an organic market gardener growing annual vegetables to sell at the local market with my wife. And at that time then I discovered all sorts of things. I discovered Robert Hart, Masanobu Fukuoka and others, and visited Robert Hart, who was a pioneer in England of forest gardens. And got inspired really to start doing this. What we're trying to do is mimic a natural ecosystem as much as possible whilst maintaining good productivity for whatever crops we want. So by mimicking the natural ecosystem, we create a growing system that is basically self-fertilizing, self-maintaining, needs very little input from us, but has moderate to high output. Su lugar es un gran referente para las personas que viven en la zona sur y austral de Chile, incluso para las personas que viven en la zona central del país, donde aún se siente el letargo de la naturaleza durante el frío invierno. Su trabajo ha sido una gran inspiración para mí y para todo el desarrollo del proyecto Huelemo. Bueno, a mí me dicen Rick Arbol. Soy originario de tierras australes, nací en Punta Arenas, pero me he criado toda mi vida aquí en Linares, en la séptima región. Podría hacer un recorrido por cómo, principalmente nacen mis ganas de conectarme con el alimento que consumo. Como desde no saber nada, desde simplemente ser un consumidor, un comprador en esta sociedad, un comprador del alimento, a transformarme en un recolector más que nada del alimento, más que un productor. Siento que yo no me podría llamar un productor de alimento. Entonces, para llegar a eso de ser recolector, claro, lo primero que quise aprender fue de agricultura, cómo a cultivar. Y ahí fue importante mi formación, llegué a esto conociendo acerca de la permacultura. Pero quizá el que más me influyó fue Masanobu Fukuoka, que él desarrolló un método de cultivo muy cercano a la naturaleza, con una filosofía muy profunda y una espiritualidad también
bastante potente de cómo estar conectado con las plantas y de no ser un dominador o no estar tratando de controlar todo, sino que más que nada estar ahí escuchando los ritmos de la naturaleza, escuchando las plantas y hacer la combinación pues, entre lo que uno le gustaría que sea y también lo que la naturaleza misma se va expresando y no estar dominando eso. Y bueno, desde ahí es donde empecé como mi camino más ligado a la agricultura, pero luego conocí estos ingleses que partieron ya hace unos tantos años. Me leí un libro que se llamaba Cómo hacer un bosque comestible, después de haberme mandado una embarrada en una huerta, haber podado un palto demasiado para poder que le llegue sol a las plantas que yo estaba cultivando, sin darme cuenta que estaba, digamos, en un bosque comestible. Y me facilitan este libro y me dicen, no todas las plantas necesitan sol para crecer. Hay algunas que pueden crecer muy bien a la sombra. Entonces me puse a estudiar respecto a los bosques comestibles. Un libro de Patrick Wayfield, un inglés. Y él me abrió este camino, digamos, de la agricultura ligada al bosque. Huelemo es una escuela de bosque y cultura, es un proyecto también de investigación en agroforestería y en bosques comestibles, y además un espacio para que venga gente aquí a aprender a cómo crear este tipo de ecosistema. Y aquí básicamente es donde estoy plasmando todo lo que me inspira cuando visito y vivo los bosques naturales. En unos años más esto va a ser un gran bosque, es lo que yo espero. Y me encantaría que inspirara a otros seres para que nuevos bosques crezcan y maduren en otros lugares. El proyecto nace tras la última cosecha de maíz, cuando el lugar hasta entonces había sido tan solo un campo agrícola de monocultivos anuales. En esta etapa, el suelo que había sido explotado por varios años sin dejar que la naturaleza se recuperara estaba completamente degradado y pobre. Este es un contexto bastante común en los campos agrícolas de Chile y de casi todo el mundo en la actualidad. Bueno, y aquí estamos en la regeneración del ecosistema. Semillas de peumo, semillas de culén, semillas de maqui, de maitén, de palqui, de pelú y de patagua. Eso es lo que estamos tirando aquí, entre el parche de los nativos. Y de ahí para allá vamos a tirar trébol blanco y romás. Y otros árboles no nativos, pero para el sistema agroforestal. Todo esto sembrado por un grupo en este momento de 4 personas para regenerar 2 hectáreas quizá en una tarde. ¿Qué estás plantando, Nacho? Un encino, un roble encino, un tipo de roble.
La regeneración del lugar se inició en el invierno del 2015. Al poco tiempo de haberse sembrado coberturas vivas y haber plantado los primeros árboles, la naturaleza tomó rumbo y todo comenzó a reverdecer. De a poquitito, estos últimos días han sido cada vez más bonitos y esto es como bonito, po. Es bonito que llegue un momento en que toda la energía que hemos recolectado hace harto tiempo se vaya a poner en este lugar, que son las semillas y bueno, y toda la preparación, todo lo que ha sucedido. Así que acá me pone feliz, orgulloso de participar en un proyecto así. Después de 5 años, el paisaje cambió drásticamente, pasando de ser un campo de hierbas silvestres a un hermoso bosque joven que aún está en su fase de establecimiento. Este proceso natural, que en este caso fue intencionado al plantar, se conoce como la sucesión ecológica o sucesión natural, la cual se ha transformado en nuestra herramienta más poderosa al momento que logramos conocerla y comprenderla en lo más profundo. Siempre va a ocurrir el impulso de reequilibrio por parte de la naturaleza, y entendiendo la sucesión natural de especies, al parecer la conciencia humana puede intervenir cualquier tipo de proceso de sucesión natural en humanos, en animales, en hongos y en plantas. Y eso está mal dicho quizás, porque el proceso de sucesión natural abarca el todo. No abarca los animales, no abarca las plantas por separado, no son diferentes ciclos. Hay un pulso de sucesión natural en el planeta y es la máquina sobre la cual Ernest Goch nos dice que se subió para diseñar un sistema agrícola que trate de potenciar solo lo que la naturaleza puede hacer en su máxima expresión. En los sectores de la cordillera cercanos a un volcán, se puede ver claramente ocurriendo este proceso, donde el escorial volcánico y las rocas dan paso a los primeros organismos que son rústicos y pioneros, capaces de sobrevivir a las condiciones extremas del lugar. Los líquenes y briófitas comienzan a transformar la roca en vida. Nosotros llegamos acá en 2007, empezamos como agregando capas, 2008, y estableciendo sistemas que estaban, como eso fue un desierto, todo esto fue pura arena, y empezamos con la teoría, ¿no? Como acelerar la sucesión y generar sistemas vivas. Sí. Desde ese entonces, ¿cuán protagonista es el bosque comestible en su vida, en su alimentación? Para nosotros es muy importante, como una zona tan como extremo climáticamente, con la oscilación térmica y todo eso, los sistemas forestales generan el microclima, ¿no? Para que podamos armar todos los otros sistemas de la huerta y vivimos en el bosque comestible, en el fondo, es como genera mucha calidad de vida para nosotros. De tener la capacidad de salir de la puerta y cosechar algo ahí mismo. Comemos principalmente los berries, los frutos, la damaco, tenemos mucho durazno, las manzanas. Ajá. Sí. Feijoa vi que tienen un montón. Feijoa, los pétalos. Lo mejor. Mi favorito. Thank you.
Nosotros estamos actualmente en un huerto que está plantado hace 6 años y hace 6 años era una pradera limpia en la que no había nada y poco a poco los árboles van ocupando el espacio, limitando la velocidad del viento, generando más sombra y reteniendo más humedad en el espacio. Este lugar era mucho más amarillo que en esta época de verano, mucho más seco el suelo, mucho más duro. Hoy en día el suelo está en otra calidad, es mucho más esponjoso, está más aireado, tiene muchas raíces y retiene mucha agua. Entonces, problemas de sequía dentro de esta huerta no se generan precisamente por eso, porque es un sistema diseñado con una diversidad de estructuras, de estratos, de plantas y todas en conjunto ayudan a generar ese bienestar en el espacio, en el suelo, en el ecosistema. Me he dado cuenta que hay parras. Sí, bueno, es un parrón que en los árboles. Sí, un parrón que puse ahí y usa como soporte, en lugar de ser una estructura, ¿no? En lugar de ser una estructura tradicional, el parrón crece y convive con el ciruelo, en este caso, ¿no? Este es un ciruelo. En este caso, conviven ambos. Entonces, aquí hay dos tipos de frutos, ciruela y parras, uvas, en este caso, ¿no? O sea, que es una idea, ¿no? No necesariamente el parrón tiene que estar en un parrón grande, sino puede convivir también como una trepa, aprovechándola y trepar en el árbol y conviven. Comencemos por la diversidad estructural que tiene un bosque comestible. A este se le conoce también como un ecosistema agroforestal multiestratificado, ya que está conformado por diversos estratos o capas verticales de plantas, con árboles grandes, árboles pequeños, arbustos, herbáceas, cubresuelos, raíces y trepadoras. En cada estrato, las plantas van a expresarse con una altura, arquitectura y ciclo de vida particular. La capa de los árboles grandes, que mide 10 metros o más, son aquellos árboles que emergen sobre el dosel que forma la copa de la mayoría de los frutales en el bosque comestible. Son especies de gran tamaño, que a veces también llegan a vivir por siglos. En esta capa podemos encontrar al castaño, al palto, acacio, palma chilena y araucarias, entre muchos otros. Los árboles pequeños, que miden de 4 a 10 metros, son la mayoría de los frutales que conocemos y conforman el dosel del bosque comestible. Son árboles que por lo general crecen y producen rápidamente y tienen ciclos de vida que van de corto a largo en algunas especies. En esta capa se ubican los duraznos, manzanos, ciruelos, olivos, etc. Y no tan solo frutales, sino que también muchas plantas con otros productos y funciones. Incluso ciertas plantas que no se consideran árboles, como los bambúes gigantes. Estas son como... Mi papá se las come en la mañana en ayunas. ¿Ah, sí? Sí. ¿Sabes que yo me he comido hartas y me partan la boca? Sí. Tiene el ácido, es muy fuerte. Pero en jugo... Con frutilla queda riquísimo. No, con frutilla nunca lo he hecho. Oh, sí, yo lo probé en... ¿Pero cocida, ponte tú, o así? Cruda. ¿Cruda en jugo? Sí. ¿En jugo? Sí, sí. Porque así cruda, comérmela directo, no, me parte sí. Los labios. Sí, es muy ácida.
Entre y bajo los árboles del bosque comestible se conforma el sotobosque. La capa de los arbustos, que llegan a medir hasta 4 metros e incluso a veces un poco más, bajo ciertas condiciones, son plantas leñosas que generalmente crecen con múltiples tallos desde la base. Aquí encontramos las frambuesas, zarzaparrillas, lavandas, romero, murta, etc. Existen también arbustos postrados que crecen a ras del suelo como algunas chauras y cranberries. Y también hay especies que están en el umbral entre ser arbustos grandes y árboles pequeños, como es el caso del maqui. Además, hay ciertos árboles que fácilmente se pueden manejar como arbustos a través de la poda, o frutales que encajan en esta capa ya que crecen sobre porta injertos que reducen su tamaño normal. Y otras plantas como la pita, ñocha y ciertos bambúes también entran en este estrato. La capa de las herbáceas, que en su mayoría son perennes, son aquellas plantas no leñosas que pueden llegar a crecer hasta 2 metros, en general cuando florecen, y en algunas oportunidades superan esta altura, como en el caso de la nalca y el topinambur. La mayoría de las hierbas medicinales, vegetales perennes y otras plantas funcionales se ubican en esta capa. Es lo que le da el verde al ecosistema. Bueno, esta es la ortiga. Una super planta, una planta perenne, ideal para el bosque comestible. Es un super alimento, es una planta comestible rica en proteína, rica en hierro, rica en calcio, rica en magnesio, rica en vitamina. Las tiene todas, en verdad. Además que es una planta que es muy buen cubresuelo, es una planta que es acumulador dinámico, disponibiliza minerales para las otras plantas. Y bueno, lo importante es aprender a contenerla porque es una planta que se expande y una planta que urtica, pero las variedades que se cultivan a la sima y sombra de otro árbol es muy poco lo que urtican con su hoja y en este caso la puedo palpar yo mismo. Los cubresuelos también son en su mayoría herbáceas perennes y conforman una capa que crece a ras del suelo, formando verdaderas alfombras verdes, como la frutilla, la doca, el trébol blanco y la nalca rastrera, entre otras más. La capa de las raíces son plantas que generan tubérculos, bulbos u otras partes comestibles o aprovechables bajo el suelo, cultivándose como perennes y que sin duda requiere perturbarse el suelo para cosecharlas, como por ejemplo el topinambur o la mayo. Y por último, las trepadoras pueden ser plantas leñosas o herbáceas, que trepan sobre plantas mayores o estructuras y que generalmente se incorporan en una etapa más avanzada del bosque comestible si es que se quieren hacer trepar en una planta. Bueno, aquí tenemos un kiwi también, que trepa por acá y se queda también lo mismo, ¿no? Conviviendo con otras plantas. Las más conocidas son la parra y el kiwi, pero existen muchas otras lianas y trepadoras como el boqui, el lúpulo y la mashua, por solo mencionar algunas. Por lo general, la altura a la que puedan llegar varía según la especie o el manejo que hagamos. Hay algunas que pueden escalar hasta los árboles más grandes. Estoy feliz de estar en el Jardín Botánico aquí en Valdivia, el cual evidentemente no es un bosque, pero es el ecosistema que más se asemeja a la estructura que tiene un bosque comestible, principalmente por la amplia diversidad de capas y marcada que tiene, desde árboles muy grandes, árboles pequeños, arbustos, herbáceas y trepadora, y además porque tiene una gran diversidad de nichos, de espacios como este, más sombrío, donde las plantas crecen más densa, pero también de lugares donde hay un espacio más abierto y hay mucha más disponibilidad de luz para las plantas. Hay plantas que aman estar al sol y necesitan varias horas de sol directo para producir bien,
generalmente de 5 horas a más. Otras pueden crecer y producir bien a la semisombra, recibiendo sol directo de 2 a 5 horas. Mientras que hay plantas que van a estar muy felices en los lugares más sombríos del bosque comestible. In a temperate climate like this, you have to be very careful about how much shade you create, and that's controlled by your tree layers, of course. And that's because in a dense shade in our kind of climate, there's not a lot you can grow that's very productive. In part shade, there's quite a lot of different crops that are productive. There's perennial vegetables of all sorts, things like ostrich fern, Mitoichia, Solomon's seal, Polygonatum, Fuchi, Petasites. So all these things can be planned for part shade. In very deep shade, there's not a lot you can grow that will be productive for you, but there are things you can grow that are productive for the system. Remember, some of your crops in a forest garden are for the system. They're not for you, they're for the system. So they're to attract beneficial insects, or they're to help feed other plants, or whatever. Por supuesto, las preferencias y tolerancias lumínicas de una planta van a variar según la zona climática de Chile. Por ejemplo, plantas que prefieren crecer a la sombra en la zona central, como el tusílago, va a crecer perfectamente con mayor exposición solar en Chiloé. Al mismo tiempo, plantas como el manzano, que necesita estar a pleno sol para producir bien en Puerto Natales, en la zona central seguirá produciendo bien con pocas horas de sol directo entre la copa de árboles grandes y emergentes. Uno como diseñador en este espacio, uno debería tener considerado que la disponibilidad de sol siempre va a ser muy baja. Entonces, tratar de trabajar siempre con especies ya adaptadas o con especies directamente plantas silvestres, que son las que mejor se relacionan, no son más resilientes con el entorno. La disponibilidad de sol aquí es bastante baja y la fruta, si bien se forma, se cuaja, fructifica, no siempre es tan dulce como podría ser en un sitio con temperatura o con más disponibilidad de sol. Entonces la fruta en general tiende a ser un poco más ácida, como una característica que denota que la disponibilidad de sol es baja. O sea, hay temporadas y años en los que la fruta se pone muy dulce porque las condiciones climáticas del año están mejores, podríamos decir, más óptimas para que las frutas produzcan azúcar. A mí me gusta esto porque estamos en un clima templado, pero con fruta del Mediterráneo. Durazno, uva, higo, claro. Níspero. Claro. O sea, aquí hay un microclima. Claro. ¿Pero aquí piensas que hay mejor clima que en Valdivia? Sí, pues de todas maneras. Sin duda. Sí, pues, sin duda. Sin duda. Thank you.
¿Y cómo el tema de la helada? Casi no hiela. Casi no. Casi no. Muy poco, pero casi no. ¿Y si helara menos uno, una cosa así? Claro, una cuestión muy, muy poco, pero muy poco, porque yo veo en los árboles que hay árboles que necesitan protección y acá están al aire libre y no le ha afectado la... ¿Y no te gustaría, por ejemplo, probar con papaya? Es que estoy en busca de esas cosas. Sí, porque en el invernadero se dan yo he plantado, se dan los limones, los melones, las sandías se dan, pero súper perfecto. Entonces igual estoy en busca de las papayas. Yo creo que aquí si se dan los nipes, se dan la higuera. Yo me he dado cuenta que incluso allá en Linares, en el Mediterráneo, casi en el Mediterráneo, la uva madura mejor en forma de viña, espaladera que le llaman, que de parrón. Porque claro, si tú te das cuenta, esta es la que le pega al sol, es la que da mejor. Claro. Pero la que está allá abajo... Claro, está chiquitita. Y no va, quizás ni hasta a veces ni madura. Claro. Entonces, por ejemplo, no sé, pues ahí mismo en tu casita, podría enterrar una parra, ponerle unas guías nomás en la pared. Ya. Y que se guíe. Y que se guíe. Y el calor de la lata, le ayuda. Más el sol, te hace madurar rápido la uva. Entonces, eso yo me he dado cuenta en mi casa, porque los parrones allá... Madura igual la uva, da una sombra súper rica, pero la uva siempre madura mejor cuando se cría así como tipo viñedo. Siguiendo con la diversidad de composición de un bosque comestible, esta se manifiesta en la amplia gama de plantas y seres vivos que coexisten en el ecosistema y en todos los productos que este genera. Es mágico ver cómo todo comienza a partir de las flores, lo cual culmina en un regalo lleno de sabor y color. Uy, ¿es esto segundo? No. Me encantan los duranos con cerbero. ¿Con qué? ¿Por qué le saca el pelito? Siempre lo hago. ¿Es así? Yo también. ¿Cierto? Es como raro cuando te lo comes. El mundo de las frutas es enorme. Lo más fácil es comenzar plantando las que mejor conozcamos y, por supuesto, las que nos gusten más. Y sin duda, aquellas que se den perfectamente en el clima y condición de suelo que tengamos. La diversidad de frutos abarca casi todas las capas del ecosistema y a la hora de cultivarlos no existen límites en un bosque comestible, integrando así plantas del entorno silvestre y de diferentes lugares del mundo. Es por eso que es un ecosistema cosmopolita, lleno de diversidad y abundancia. ¡Mateo! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¿Cuántos años tiene este hierro? ¿Al gusto? ¡70! ¡70! ¡70! ¡Wow! ¿Cómo yo? La cosecha de la fruta debiese ser una verdadera fiesta, una celebración importante, ya que son los frutos que nos entrega la Madre Tierra, llenos de amor y de manera incondicional. Hay ciertas frutas que han adquirido una gran importancia cultural dentro de nuestras vidas, y en torno a ellas giran diversas prácticas, tradiciones y rituales.
Bueno, poder hablar de la manzana es hablar de la tradición chilota, ya que es una actividad muy antigua. Parte de mucho antes incluso de la colonización, ¿ya? Y es un producto que siempre ha estado presente en la mesa chilota, principalmente con su chicha de manzana, y después todo lo que gira en torno a la gastronomía, tanto de dulces, en torno a la manzana. Creo que tenemos la fortuna de tener quintas de amplia variedades de manzana. Las hemos seleccionado en la cooperativa y las podemos dividir en tres grandes grupos. En las primerizas, que están como en febrero más o menos, las de mesa, que están como en marzo, y las chicheras, derechamente, que ya están en marzo, abril. Entonces tenemos ahí tres grandes familias donde podemos hacer distintas cosas con las manzanas. Las manzanas primerizas, que son para mesa, son para comerla en mermelada, en kuchen. Y luego están también las chicheras. Y sin olvidar las de guarda, que esas son como las más importantes que valoraban nuestros mayores, porque se podían cosechar en abril a mano y guardarlas en paja, en el pajar, y podíamos tener manzanas hasta noviembre, poder comer manzanas del huerto. El trabajo de la cosecha de manzana y como cooperativa gira todo en torno a la minga. Creo que la minga es lo más importante en nuestra cultura, que nos mueve sin el dinero de por medio. Y eso también es por una condición natural de isla. Creo que eso es en todo el archipiélago. La minga de la maja es una actividad muy importante, porque de ahí nosotros trabajamos con todos los socios, cosechando las manzanas y fabricando la chicha en un lugar determinado de alguno de los socios, donde un porcentaje queda para la cooperativa y otro porcentaje se lo lleva el productor o el socio. Y de esa manera hacemos toda la manzana posible, de forma de que no perdamos nada de la producción que tengamos. De esa forma hacemos las mingas. Ya, ahora aprieta. Está con la cabeza. Eso, aprieta. Tierra. Muy igual a esta va a ser como, ok, pero si uno lo saca de una tierra más o menos mala y lo pone en una muy buena, hasta súper favorable. Para claro. Bueno, aquí estoy trasplantando un nogal, Junglans regia, un árbol originario de Persia. No necesita tanta presentación, la verdad, el árbol, pero lo que me gustaría hablar es acerca de la cantidad de nueces que puede producir. O sea, a los 20 años alcanza su mayor productividad, entre 70 a 100 kilos de nueces, lo que equivale el alimento para casi una familia de 4 personas en un año, descontando la nuez que uno se come. Ponte tú, uno se estaría comiendo unos 40 kilos de nueces de esa cantidad. Con 5 árboles son 500 kilos, es un montón de nueces, sin hacer nada. O sea, lo plantamos ahora una vez,
lo regamos un tiempo específico y como está diseñado, ni siquiera lo vamos a tener que abonar. Solamente vamos a venir a recolectar las nueces que van a caer. Muy eficiente, muy productivo, realmente el alimento del futuro. Las semillas de ciertos árboles, que también se conocen como frutos secos, son un tipo de alimento que ha conformado la base dietética de muchas culturas en el mundo. Son frutos ricos en calorías, que al igual que la carne, los cereales y los tubérculos, tienen altas concentraciones de proteínas, grasas y carbohidratos. Cuando queremos proveernos de alimentos de alto valor energético, los frutos secos pasan a ser un pilar fundamental en el bosque comestible, ya que son alimentos de guarda que nos permiten subsistir y tener la energía necesaria para todo el año. Son exquisitos frutos, de mucho sabor y que se pueden utilizar en diversas formas, como las castañas cocidas, almendras tostadas o tan solo un pote de pistachos. Puro nuevo, ¿te das cuenta? Que la parte del centro del chupón se toma, la parte que esté blanca, porque esto no sirve este café, tiene que ser la parte blanca solamente, ¿eh? Para poder hacer el proceso. De esa forma se toma este aparato, este material. Lo vamos a sacar, tira el saco. Los materiales son productos muy importantes dentro del bosque comestible, ya que nos permiten resolver necesidades prácticas de nuestra vida cotidiana. Pirua, Pirua se llama, antes le decían Huilal en mapuche, por Huilal los conocimos nosotros antes, por eso, como le decía, que antes se trabajaba mucho en esto, toda la gente trabajaba en esto, mujer y hombre.
obtenemos las materias primas directamente del ecosistema y las podemos usar en bruto, como la leña, por ejemplo, o llegar a elaborar tecnologías básicas para nuestra vida, como herramientas, cestas, construcciones, tejidos, tintes y artesanías diversas. ¿Qué parte estamos ahora de la casa? Estamos justamente al lado de la cocina. La idea es de tener las plantas que son de uso cotidiano, como para la ensalada, justo al lado de la cocina, pues, al ladito de la casa. Así que este sector del bosque comestible tiene toda esta diversidad. La fuente de hierbas medicinales y vegetales en un bosque comestible abunda bajo la copa de los árboles. Podemos cultivar plantas para el consumo de sus hojas, como el vinagrillo, coles, malvas y cebollines perennes. Recolectar brotes comestibles, como el espárrago, coligüe y diversos bambúes. Cosechar raíces y bulbos, como la machua, chalotas y ajo chilote, y un montón de plantas más. Son principalmente herbáceas perennes, como las mentas y alcachofas, incluyendo así a muchas plantas silvestres y poco conocidas. También se pueden cultivar muchos vegetales anuales, idealmente aquellos que se autosiembran, como las acelgas, e incluso existen árboles a los que se les pueden comer sus hojas, como la morera y el tilo. No hace falta dedicarse a sembrar año a año en este ecosistema cuando cultivamos este tipo de plantas. Y mucho de ese verde bajo el dosel pueden ser las hojas de una fresca ensalada de primavera o una cálida sopa de invierno. Es una invitación a incorporar nuevos alimentos y ampliar la gama de vegetales en nuestra dieta, ya que además son plantas con un alto valor nutricional y culinario. El mundo de los hongos es enorme y da para hacer un documental entero acerca de ellos. Aquí simplemente nos vamos a remitir a incluirlos como un producto alimenticio, tanto de recolección silvestre como su cultivo dentro del bosque comestible. Conociendo ya algunos de los productos y aprovechamientos del bosque comestible,
pasaremos a hablar acerca de las funciones que permiten que el ecosistema sea sostenible y resiliente. Es importante que cuando creemos un bosque comestible, no plantemos solo especies productivas, sino que también incorporemos especies de apoyo que puedan cumplir una o más funciones para el ecosistema, como la producción de biomasa, fijación de nitrógeno, acumulación de minerales, la capacidad de mantener el suelo cubierto, la atracción de polinizadores e insectos benéficos y repeler plagas con sus aromas. Por lo general, las plantas son multifuncionales o multipropósito y pueden actuar como especies de apoyo mientras generan también algún tipo de producto. La idea es que plantemos generando la mayor cantidad de asociaciones benéficas entre las plantas, potenciando así la cooperación y el mutualismo en el bosque comestible. A esto se le conoce como un gremio, donde un grupo de plantas se benefician entre sí. Aquí el más alto es el culén, arbusto nativo, que ahora está en flor y tiene muchos polinizadores, muchos que yo creo que son nativos igual, como harta avispita, abejas, moscas. Y también este es un lugar más de sombra. Abajo está de cubresuelo el tusílago, que es una planta que acumula muchos nutrientes, además le gusta harto la sombra y va formando un suelo súper rico y nutritivo también. Ya son hartos años, o cuatro en realidad, y bueno, aquí el suelo igual era rico, pero el tusílago lo ha mejorado bastante, y con el culén, que también al mismo tiempo fija nitrógeno, entonces está aportando los nutrientes aquí. También está el chilco, aquí hay dos plantas nativas juntas. El chilco, que también es más de agua, de sombra, cobijado por el culén, con sus florcitas, que luego igual dan un fruto comestible. Y el chilco también es una de las plantas bien visitadas, tanto por polinizadores e insectos como aves. Aquí han llegado los abejorros patagónicos nativos, picaflor, vienen los cachuditos a treparse por las ramas. Nunca he sabido bien qué vienen a consumir, pero vienen aquí a saltar entre las ramas. También están estas plantas, la consuelda, que al igual que el tusílago, es una planta que es acumulador dinámica, o sea que entrega muchos nutrientes a la tierra. También tiene sus flores, que atrae bastantes polinizadores, bien medicinal. Le llaman suelda hueso, la consuelda. Está este arbustito, la grosella, que también tiene su exquisita fruta comestible, tiene espinas, la melisa y el rubarbo, que es como parecido a una nalca, pero esta planta es de Europa y también se come sus peciolos, el tallo de la hoja. Se puede hacer una mermelada, jugo, se tiene que cocinar si es tóxica cruda. Entonces este gremio y está bien establecido ya, me gusta bastante, además que es como plantas que toleran bastante sombra y están bien juntitas, entonces de esta manera ya se acompañan y se ayudan para poder estar más tranquila frente también a estos soles y este calor que hace aquí en la ciudad, que es bastante alto.
A continuación, se explicarán brevemente las principales funciones y roles que caracterizan a ciertas plantas dentro de un bosque comestible, para que a la hora de plantar las tengamos presentes. Dentro de un bosque comestible, el rol de los fijadores de nitrógeno es fundamental para sostener el crecimiento, el desarrollo y la producción de las plantas. Para eso utilizamos árboles y arbustos fijadores de nitrógeno que fijan el nitrógeno atmosférico a través de una simbiosis que tienen con bacterias en el suelo. En este caso estoy al lado de un culén, que es un arbusto nativo, muy buen fijador de nitrógeno, que se da en toda la zona mediterránea y templada de Chile. Conoce como acumuladores dinámicos a las plantas que tienen la capacidad de levantar minerales que se encuentran inaccesibles, muy en el fondo del suelo o porque están en un estado inorgánico, y lo hacen disponible al acumularlos en su hoja, y eventualmente esta hoja se descompone en el suelo. Por ende, lo pueden aprovechar nuestras plantas productivas como frutales u otro tipo de plantas que nos generan productos. Aquí en este caso estoy al lado de una consuelda que es muy buena en la acumulación de potasio, el cual es fundamental para la producción de flores y de frutos. Está llena de abejas. Esta es la consuelda rastrera, una planta melífera, quiere decir que atrae distintos tipos de polinizadores. También un excelente cubresuelo, como pueden ver aquí, este mar que está formando. Y además es un tremendo acumulador dinámico, particularmente de potasio, nutriente fundamental para la fructificación. Infaltable en un bosque comestible. Los cubresuelos son un mar de plantas que conservan el suelo cubierto. Estas pueden tener diversos tamaños y básicamente mantienen el suelo protegido, evitando así la erosión, reteniendo la humedad y fomentando una microfauna y microbiología sana, con abundancia de hongos y bacterias benéficas. También, los cubresuelos ayudan a mantener las malezas a raya. Por ende, nos ahorra el trabajo de desmalezar. Todas estas características especiales que tienen las plantas ayudan a que las especies productivas crezcan y se mantengan fuertes y sanas, dando así los ricos frutos que tanto anhelamos. Está un peral completamente sano, fuerte, con mucha producción. No hay ningún tipo de competencia. Es solo... se están relacionando ellos. Ni siquiera le tapa el sol, nada. La galega es una hierba increíble, fijadora de nitrógeno a través de rizobio. Muy, muy buena. Muy buena biomasa.
El rol que tienen las flores y las plantas aromáticas es importante para mantener el ecosistema saludable y en equilibrio. Las plantas aromáticas, como las mentas, la melisa y la mejorana, entre otras, tienen aceites esenciales antifúngicos y antibacteriales, que al ser liberados en el aire, ayudan a proteger a las plantas cercanas del ataque de estos. Las plantas melíferas son aquellas que actúan como nicho para diversos tipos de polinizadores. De esta forma se asegura una buena polinización para los frutales y si tenemos abejas, las mantendremos con abundante alimento. Las flores también son nicho para diversos insectos que ayudan al control biológico, ayudando a que haya un equilibrio y así no abunden las potenciales plagas. A estas se les conoce como plantas que atraen insectos benéficos. Existen dos familias de plantas muy útiles para este fin, las asteráceas y las umbelíferas, aunque también muchas plantas de otras familias ayudan al control biológico como las mentas y el matico, por ejemplo. Y además, otros nichos sobre ramas de árboles y arbustos atraen aves que también ayudan al control biológico, en especial de insectos y roedores. Que hay acá como frutales. Ajá. Y ahí están los árboles que hemos plantado para cortina, que hubo que hacerlo porque las frambuesas cuando recién las empezamos a cultivar no daban porque acá no había esta cortina, entonces el viento que viene, que es este, que en este momento estamos viendo, las secaba todos y no producían un fruto de muy mala calidad. Entonces un día yo me dije, tengo que plantar una cortina de árboles para poder producir frambuesas. Y lo hice con una planta que se llama uña de gato, algo así. Y después empecé a plantar otras plantas que me sirvieron de cortina. Y las frambuesas ahora producen maravillosamente. Es algo que... Frente a ciertas fuerzas de la naturaleza, como el viento y las heladas, el cobijo que pueden generar ciertos árboles y arbustos ayuda a que el ecosistema crezca y produzca en abundancia. Un elemento muy importante a la hora de establecer cualquier ecosistema es el cobijo. Que nuestro ecosistema esté encobijado nos va a permitir que, por supuesto, las plantas crezcan mejor, que la fruta se dé mucho mejor, sea más dulce, sea más grande, las flores se van a ver protegidas. Por ende, todo el ecosistema se va a ver beneficiado de tener un espacio rodeado de árboles, ¿ya? Que nuestro ecosistema tenga bordes llenos de árboles, que pueden ser cortavientos, o tan solo hileras de árboles que cumplan otras funciones, pero eso va a generar cobijo. Ese borde también nos puede generar, en algunos casos, producción de frutas, nos puede generar fijación de nitrógeno, néctar para polinizadores, producción de biomasa rica en ciertos nutrientes que puede nutrir a nuestro ecosistema. Pero si nos vamos acercando más al sur, ese borde se va a constituir más como un cortaviento y va a ser fundamental en la época de producción de fruta, o más que nada desde la época de la producción de flor a la producción de fruta, tener el cobijo para que la fruta pueda guardar calor. Y podemos encontrar diversas especies con esto, para este uso, para el cobijo, para el borde o para el cortaviento. Maqui es una especie que se da en muchos lugares de Chile y que es muy buena, ¿ya? No es un árbol tan grande, mide entre 4 a 5 metros, pero genera un buen cobijo. Tenemos por otro lado los diversos tipos de sauces que se dan muy bien en la zona central, como el gato o el sauce álamo. Los mismos álamos, ya estamos hablando ahí de cortavientos muy grandes que quizás van a ser utilizados para ambientes más espaciosos. Y también tenemos otros árboles mayores como el avellano nativo, mismo radal que no es tan alto, y más grandes ya son los robles, los coigües, el raulí en algunos otros lugares.
se planta densamente, se plantan entre 50 centímetros a un metro si son árboles no tan grandes, como culenes, maqui, olivos de otoño, pero ya si son árboles mayores se plantan de un metro a dos metros, incluso cuatro metros si queremos utilizar árboles grandes como castaño. Podemos plantar más cerca al comienzo e ir raleando en el tiempo. El suelo es un organismo vivo y lo componen infinidades de seres. Algunos podemos verlos a simple vista, mientras que otros se hallan en el microcosmos. El suelo del bosque es el reflejo vivo de la abundancia. Las plantas generan constantemente la materia orgánica que alimenta el suelo. Los microorganismos descomponen y transforman la materia orgánica en humus. Un suelo rico, fértil, capaz de almacenar el agua y darles así vida a las plantas. Es una dinámica perfecta, donde el bosque genera todo lo que necesita. A través de la sucesión natural, podemos acelerar el proceso de la creación del suelo, estableciendo especies pioneras destinadas a la producción de biomasa, las cuales se van removiendo en el tiempo para darle paso a las especies clímax. Una de las buenas formas de iniciar un bosque comestible, en especial en la zona más cercana al Mediterráneo donde el verano es bien calentito, es plantar densamente con especies pioneras, que son nuestras especies de apoyo, y dejar que nuestras especies productivas clímax crezcan entre medio de ellas. Uno de los grandes beneficios de esto es de que al poco tiempo tenemos una estructura ya de bosque joven, de un bosque que está emergiendo. Se generan sombras, se empiezan a generar nichos también para la vida silvestre, animales que ya pueden posarse en estos árboles. Con sus podas se va mejorando el suelo con biomasa y además si se utilizan especies fijadoras de nitrógeno tenemos fertilidad adicional para el sistema. Por supuesto, el manejo que hay que ir haciendo es irle levantando las copas a estos árboles que son de un tipo más forestal para que nuestros árboles frutales siempre tengan el espacio para desarrollar una copa mucho más amplia, mucho más redondeada. Vamos a llegar quizá a unos 4 o 5 metros de alto con nuestras podas y eventualmente vamos a empezar a descabezar nuestros árboles para que la copa se desarrolle a esa altura y que nuestros frutales puedan desarrollarse libremente. No vamos a dejarlo crecer tanto porque botar un árbol muy grande puede generar daños estructurales a nuestras especies productivas. Otra forma de ir mejorando el suelo es colocar enmiendas como compost, guano u otros abonos naturales. Y también utilizar el mulch, que tiene grandes beneficios para el suelo y las plantas.
acá este cerezo está pidiendo mulch, está súper descubierto. No se le ha hecho este trabajo todavía. Este cerezo tiene 2 años plantado acá y todavía no he logrado ponerle una buena capa de mulch. Entonces, ¿cómo hacer eso ahora? Voy a recolectar topinambur, que viene creciendo, no está en su máximo, no ha llegado a su máximo tamaño, pero es una muy buena biomasa, un acumulador muy bueno de nutrientes. Y veo que hay una galega allá que ya está en flor, que es cuando sus niveles nutricionales están más altos, y voy a aprovechar esos nutrientes. Este sistema productivo está diseñado de tal forma que nosotros en una etapa inicial sí ponemos un poco más de energía para el establecimiento cuando los árboles están más chiquitos, todo, pero a medida que se va desarrollando, la naturaleza se va haciendo cargo de que todo funcione, de que haya biodiversidad, y de que el suelo esté sano, de que haya microorganismos. Y nosotros cada vez hacemos menos trabajo, y el trabajo que hacemos es un trabajo que no sé si ni siquiera se llamarle trabajo, porque es estar en la naturaleza y hacer un poco de manejo nomás. Entonces, como algo, se trabaja sin químicos, se trabaja al aire libre. Entonces, yo no sé si lo podría llamar trabajo. El agua y el bosque están íntimamente relacionados. Tan solo imaginen que cuando están frente a un bosque, es como estar frente al mar, por toda el agua que contiene cada planta y cada ser vivo. El bosque participa activamente en la dinámica del agua. Es capaz de generar nubes con la evapotranspiración de las plantas y así hacer llover. Básicamente, sembrar bosques es sembrar agua. La dinámica del agua en nuestros bosques comestibles va a ser diferente en cada zona climática de Chile. En la zona templada y austral del país, donde abundan las lluvias durante el año o no llega a hacer mucho calor durante la época estival, no es necesario regar un bosque comestible. Sin embargo, hay que estar atento el primer año de establecimiento si es que alguna planta llegara a necesitar riego, en especial para los lugares más cercanos a la zona central. Bueno, acá tenemos un clima con mucha influencia mediterránea y en este tipo de climas pasa que hay una estación seca prolongada. Independientemente que aquí llueva 1.000 o 1.500 milímetros al año, eso solo ocurre en una estación acotada de tiempo. Al final, lo importante de un sistema de riego es que homogeniza la distribución del agua. En los lugares donde el agua es escasa, es importante sectorizar las plantas según el requerimiento hídrico para diseñar el sistema de riego. Además,
se recomienda trabajar con la mayor cantidad de especies resistentes a la sequía, lo cual le proporciona mayor resiliencia al ecosistema. Por ejemplo, en lugares bien secos no se desarrollará abundantemente la capa herbácea y convendrá crear coberturas vivas con arbustos resistentes, como el romero o el chascú. Aquí es fundamental mantener el suelo cubierto con materia orgánica, como hojarasca, ramas u otros materiales naturales. Creo que es importante para los bosquicultores o los jardineros, cualquier persona que se dedique a las plantas, es tener a diseñar o tener pensado un pequeño sector para la propagación y la reproducción de plantas, para poder autoabastecerse y también para poder después abastecer, ¿no? Ir instaurando pequeños centros de nodrizas para que se vaya esto propagando. El viverismo es uno de los ejes centrales para todo proyecto de agroforestería. Muchas plantas nacen desde la semilla, las cuales tienen una época y forma correcta para germinar. Muchas plantas también se pueden reproducir vegetativamente por división, por esquejes o por otra parte de la planta. El viverista está muy relacionado y muy como conectado con las estaciones y los presentes, ¿no? Este es el momento preciso de cosechar la semilla, este es el momento preciso de hacer la patilla, este es el momento preciso de dividir la mata, porque si lo haces en verano no va a pegar, y si lo haces en principio de primavera, justo en la quincena, no sé. Bueno, como hablábamos antes, también cada jardinero tiene sus formas y cada jardinero es distinto, pero uno va también acomodándose y va como adquiriendo esa sensibilidad de saber cómo en los momentos precisos. Todos estos conocimientos y técnicas se ponen en juego en el diseño de nuestro bosque comestible. Diseñamos para proyectar nuestros objetivos e ideas y poder prever los nichos más adecuados para que las plantas estén felices. Así, potenciamos la cooperación en el ecosistema y nos ahorramos trabajo en el tiempo. Para diseñar, es importante tener en consideración la zona climática y el ecosistema que habitamos, la traslación del sol, las variantes de temperatura y pluviometría durante las estaciones del año, la disponibilidad de agua para regar, la dirección de los vientos, el tipo de suelo que tenemos, la vegetación existente, la pendiente en el terreno y las dimensiones del lugar. Poder realizar un plano a escala nos ayuda a visionar nuestro diseño y a zonificar los espacios según las condiciones del terreno, como por ejemplo, identificar las zonas más secas o húmedas, donde se acumulan las heladas o las diferencias de suelo existentes. Será de mucha ayuda tener claridad acerca del ancho de copa que alcanzarán las especies productivas o al tamaño que queramos mantenerlas, para poder espaciarlas lo suficiente y que a futuro no haya problemas de competencia, facilitándonos también la cosecha y el manejo que hagamos.
estamos diseñando y estableciendo un ecosistema que está vivo y que constantemente se está transformando. Por lo tanto, debemos estar abiertos al cambio. Y por ende, nuestra proyección es solo una guía de algo que se va plasmando en el tiempo. Lo importante es comenzar plantando ya. Aquello que se ha venido mostrando en este documental, en las acciones y formas de vida que comparten las personas que trabajan por y para el bosque, desde la recolección, la elaboración de productos naturales, las maneras de cultivar y conectarse con la naturaleza, se conoce como la bosquicultura. ¿Qué hay de postre? Breva. Breva con manjar culuto. Breva cocida con... Breva. ¿Cómo? Breva rellena de breva. Como que no te cansáis, vais a buscar un rato y encontré al toque. No, si está lleno. No, ya no le quedan este árbol. Los que están verdes son los higos. Entonces primero dio la breva y la breva está tirando higos. La breva y viene el higo. Se imagina que produce dos frutos. Buena vez y lo... Oye, cuatro personas arriba de este árbol. Ya, si estamos haciendo la breva, hay que inventar juego a la gente. La Vicente pasó de no gustarle la breva. Esta weá me la enseñaron en el último de ese día. ¿Qué es para ti la bosquicultura? Para mí la bosquicultura es como trabajar a favor del bosque. Trabajar siempre pensando en que lo que uno está plantando en algún momento va a ser un bosque y todo lo que implica vivir junto a un bosque o junto a árboles. O sea, implica mucho la recolección, el saber identificar plantas, el respetar los ciclos de las plantas. En todos esos factores van componiendo la bosquicultura. Y también me imagino que la bosquicultura es como un viaje a la ancestralidad, pero desde un paradigma nuevo. Sí, creo que es muy buena la pregunta. Y como no tenemos que etiquetarnos, ¿no? Como tatuaje en el frente, permacultura, bosque comestible, agricultura sintrópica. Estoy dando mucha vuelta de eso porque tendemos a como canalizarnos con un solo etiqueta. Para mí es una cultura regenerativa, es volver a nuestra madre tierra y aprender de ella. Y ella quiere ser bosque. Diría que la bosquicultura es quizás más intrínseca en el humano que la misma agricultura. Es posible que en muchas regiones, hasta hoy en día, se subsiste y se existe, se produce en base a materias primas que generan los árboles. Y hoy en día también en toda la región de la zona sur de Chile, los bosques y la utilización de los bosques es una parte elemental de la economía, tanto de las grandes ciudades como de las pequeñas casas y familias campesinas.
el como personaje del bosquicultor o bosquicultora, para mi punto de vista, es súper multifacético. Como que es jardinero, es agricultor, es paisajista, es profesor, es estudioso, científico, es científica, es filósofo, no sé. Hay muchas cosas que se conectan en la bosquicultura. Yo, más que nada, me siento jardinera. Me siento jardinera. Creo que hay hartas cosas que aún no he estudiado y que esto es un camino como eterno de investigación, que además para mí es algo súper como del día a día. Día a día voy aprendiendo una cosa nueva, porque el ritmo de la naturaleza es muy distinto a nuestro ritmo. Es como las estaciones son lentas, las plantas se van moviendo a otro ritmo, entonces como ir aprendiendo las maneras y las formas en las que se expresa la naturaleza es algo muy sutil y muy y casi como imperceptible. Como que, no sé, hay un aprendizaje que tuviste hace algunos meses, pero 3 meses después le pudiste poner una palabra a eso que aprendiste. Es como, es otro ritmo. Y eso me gusta y también me da como la fuerza para tener constancia, para estar todos los días haciendo lo que hago, porque lo hago todos los días. Es algo que me despierto en la mañana y me acuesto haciendo. Bueno, yo te quería plantear como conversación, porque ustedes partieron acá plantando todo eso cuando tenían hijos nomás. Y ahora, que lo veo por ahí, están apareciendo los nietos. Entonces, como, ¿qué es para ti? Porque me imagino que cuando lo plantaron igual pensaron en sus hijos, como que cuando ya vayan creciendo tengan toda esta abundancia. ¿Pero qué es para ti ahora? ¿Cómo lo sientes también con el hecho de que están apareciendo otras generaciones? Bueno, es el proceso, digamos, natural de la vida. Se van beneficiando las nuevas generaciones de lo que nosotros vamos dejando. Es evidente, es un ciclo, ¿no? Un ciclo natural. Y yo creo que es interesante, para mí, un amante de la naturaleza, un amante de la vida en el campo, El legado de mi vida es dejar alimento, dejar árboles, dejar un huerto funcionando, ¿no? Y así, pues evidentemente, todo se beneficia, no solamente los nietos, no solamente la descendencia, sino todas las entidades, ¿no? Porque con nosotros conviven múltiples entidades, ¿no? Aves y otros muchos. Entonces, digamos que es crear vida para mí, ¿no? Es crear vida. La bosquicultura nace en Chile, en un territorio de muchos bosques milenarios que podemos encontrar de lo que yo le llamo la tierra de los bosques, desde la zona central hacia la Patagonia, Magallanes. Y en ese territorio, en ese contexto, un grupo de bosquicultores, en búsqueda de identidad, en búsqueda de acuñar un término que los represente, decidieron nombrarlo la bosquicultura y así también mencionarnos como nosotros, los bosquicultores y las bosquicultoras. Buscando, claro, esa representatividad de nuestro oficio, que nos dedicamos a la agroforestería y a los bosques comestibles, pero que además queremos profundizar
en que no es tan solo una metodología o una técnica que nosotros practicamos, ¿no?, sino que es también una forma de vivir en torno o en relación al bosque natural. Y es por eso que el contexto donde se desarrolla es tan importante, porque cuando uno empieza a recorrer Chile se da cuenta de que aquí hay demasiado endemismo, demasiados bosques prístinos que nos hablan de una memoria ancestral en un lugar donde habitaron en su momento y donde se desarrolló una sociedad de los pueblos originarios, en esa malla de bosque nativo, de bosque abundante, y que es el cimiento de una cultura. Por ende, crecer y desarrollarse en este territorio me representa mucho más el bosque que todo la, como el desarrollo antrópico que se ha venido dando en estos últimos 200 años quizás. Entonces eso es lo que nos conecta con tanto la técnica y al mismo tiempo con el territorio, donde hay una base espiritual, donde hay una base, una dinámica social, donde hay una dinámica cultural, donde los pueblos originarios se vestían con su entorno completamente. Y por otro lado, el tema de los bosques comestibles en sí es algo que se viene practicando también de siempre en este territorio, que se puede encontrar todavía en la huerta mapuche, en las huertas chilotas, que algunas tienen 80, 90 años. Y cuando uno va a esos lugares, que probablemente no fueron diseñados, son verdaderos bosques comestibles, donde la gente tiene su medicina, tiene su alimento, ha jugado con distintos tipos de plantas, con mucha diversidad. Y ese es nuestro legado, ese es el legado que se nos ha dejado a nosotros. Y es lo que nosotros estamos pulsando hoy en día como bosquicultores y bosquicultoras. La madre naturaleza es nuestra inspiración. En sus diversas manifestaciones existen milenarias sinergias con nuestros ancestros y con el bosque en particular hay un maravilloso legado. Una exquisita muestra de la íntima conexión entre el entorno silvestre y la humanidad. Prácticas que se desarrollaron en directa interacción con el ambiente y que han sido olvidadas por la cultura dominante. Y con este olvido, el ecosistema sufre. Pero pese a este proceso, habemos cada vez más seres reconectando con esta autenticidad, rescatando el arte de vivir en la naturaleza, retomando los saberes ancestrales y a la vez ayudando a regenerar el bosque en los territorios donde antes proliferaba y hoy necesita resurgir, ayudado con los conocimientos y técnicas que la modernidad ha permitido perfeccionar. Este documental es parte de este esfuerzo, una etapa más en la sucesión natural que va de la mano con todas las prácticas regenerativas que hoy se alzan con cada vez más fuerza en distintas partes del mundo. Esperamos poder entregarles una herramienta útil para continuar con este proceso mágico de redefinición cultural profunda, viviendo el proceso que nos lleve a transformarnos en bosque.